pasa en los museos. Pero jamás me imaginé que había tal torbellino de juventud. Yo solo vine a saludarlo un minuto. Pero me costó mucho entrar desde allá. Bueno, esta noche lanzamos el satélite Miranda. El satélite de la patria joven, de la patria nueva. Quiero felicitar a toda esa juventud científica, los artistas, los estudiantes. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que viva la ciencia! ¡Viva la tecnología! ¡Viva la música! Bueno, yo no sabía que Alejandra Benítez cantaba también. Alejandro. Quiero felicitar a todos los que han trabajado y trabajan en el satélite Miranda. Empezando por el ministro Arreaza. Ya quedan apenas 2 horas para lanzar el satélite. Y ustedes van a estar aquí esperando el lanzamiento. Bueno, yo voy a Miraflores. Y desde allá nos conectamos. Vía satélite. Se desmayó el hombre. ¡Qué juventud tan hermosa, sabes tú! ¡Qué juventud tan apasionada! ¡Cuidado con los niños! ¡Hola, amigo lindo! ¡Está el niño que cuida, muchachito! ¡Cuidado con las jóvenes! En verdad, ¿qué voy a cantar yo? Hace la exposición de ciencia y tecnología, satélite, canaima, computadora. Ahora tenemos fábrica de satélites. Eso solo es posible en Revolución. Por eso, compadre, el 7 de octubre gana Chávez. Es decir, gana la patria, gana la juventud, gana la juventud. Que Dios me los bendiga, que Dios me las bendiga. ¿Qué fue? Un beso, pues, muchachos. Yo los voy a dejar tranquilos para que sigan bailando, sigan cantando y esperando el lanzamiento del satélite. Y luego a seguir trabajando duro rumbo al 7 de octubre. Mañana yo voy a Guarena. El domingo a la costa oriental del lago. Lunes, martes, miércoles y el jueves en Caracas, todos en Caracas. El jueves 4, el cierre de campaña. Y el domingo 7 de octubre, gana Chile. Dios nos bendiga, pues, muchachos, muchachas. Hasta la victoria siempre. Miren. Yo no tengo duda, no tengo duda de que la mejor generación que ha pasado por esta tierra venezolana en 200 años son ustedes, juventud venezolana.